Hoy nuevamente nos volvimos a reunir con toda la comisión a las 9 de la mañana. Estuvimos discutiendo los términos tanto de la ley impositiva como del presupuesto de la provincia, del Poder Ejecutivo y de ambas cámaras. Acordamos emitir ya despacho de ley impositiva. Hemos encontrado un acuerdo, así que estamos trabajando en eso. Y mañana nuevamente a las 9 de la mañana nos vamos a reunir para seguir analizando presupuesto. La semana pasada estuvo presente la ministra de Hacienda, la gente también de Rentas. ¿Se esperan otras visitas? También estuvo la gente de la Corte con todo esto que se vino dando en los últimos días. ¿Se esperan otras visitas aquí en la Cámara? Tenemos un pedido de audiencia de los empleados del Poder Judicial. Estamos analizando para recibirlos. Y ya del Ejecutivo no. También en el viernes anterior estuvo el ministro de Gobierno representando al Poder Ejecutivo. Hemos evacuado todas las dudas. Así que hoy justamente la reunión ya era interna para poder avanzar específicamente en el análisis de todo lo que presentó la ministra de Economía, todo lo que presentó el titular de Rentas y poder avanzar específicamente en cómo va a quedar conformado el presupuesto 2024. ¿Hay fecha? ¿Esperan que se trate, no sé si esta semana o la próxima, que ingresen ya a la Cámara, al recinto, que bajen? Nosotros queremos trabajar para poder garantizarle a la sociedad que va a tener un presupuesto. No tenemos fechas estipuladas. Queremos que el presupuesto pueda ser consensuado entre todos los partidos políticos. Nos parece que en un momento de incertidumbre, a donde se viene, digamos, un cambio no solo de gobierno, sino también un cambio de paradigma de cómo venía siendo la política a nivel nacional, queremos darle una previsión financiera a los catamarqueños y catamarqueñas con este presupuesto. La semana pasada, justamente en la exposición de la ministra, ¿se habló, está considerado lo que puede llegar a suceder el próximo año? Sí, el presupuesto tiene un 80% de recursos asegurados, que son los recursos coparticipables y la recaudación propia, y el otro 20% que va a depender, digamos, de lo que el presidente electo tome como pautas para su gobierno. Por las declaraciones que viene haciendo, ese 20% no estaría asegurado, por eso Economía ha sido muy cuidadoso con el armado del presupuesto, a donde con el 80% que está asegurado se ha privilegiado los gastos sociales, por supuesto los sueldos, lo que es salud, lo que es educación, lo que es seguridad. Es decir, se ha pensado específicamente en aquellas catamarqueños y catamarqueños que necesitan de un Estado presente. Bueno, el año pasado, cuando se trataba justamente el presupuesto de este año, fue una sesión bastante complicada, se hizo larga. ¿Esperan que este año sea de otra manera o por el panorama también creen que puede ser medio complicado? No, anhelamos a que el consenso y el diálogo prime y sobre todo el bienestar, digamos, de los catamarqueños y las catamarqueñas cuando tratamos una ley tan importante como es la ley de presupuesto. Así que estamos justamente trabajando para que podamos ir todos al unísono en un presupuesto ideado y pensado para tener, como te decía, esta previsión para el año venidero.